El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso, aquí estamos, como lo dice nuestra canción de presentación, para hacernos la vida mejor todos los días, aprendiendo de temas interesantes de familia, de crianza, maternidad, lactancia, y hoy con un tema que ustedes no se lo van a creer. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien o? Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí conectados con nosotros, como siempre. Pues yo tenía un sueño, pero cuando vi el tema se me quitó. Se me quitó el sueño, porque eso de uno no saber que estaba en embarazo por allá cuando van 4, 5, 6, 7 meses, o incluso llegan a tenerlo. Y pasa eso por allá en Discovery, hay un programa, ¿cierto? Sí, no, sí, sabía, una serie de programas. No sabía así que estaba embarazada. Discovery, así, sí. Home and Health. Y uno dice, ¿pero cómo ocurre? Pues bien, hoy, más allá de esa mirada un poco amarillista y morbosa del tema, pues que todos la tenemos, porque pues claro, eso causa curiosidad, y eso cómo puede ocurrir, y qué fue lo que pasó, y cómo llegó, y entonces cómo así que llegó por un dolor y era que iba a tener un bebé. Bueno, cosas que uno no se cree. Más allá de eso, es porque a muchas mujeres les pasa sin irse a esos extremos, ¿no? 3, 4 meses, y durante ese periodo pasan cosas que uno debería haber restringido si supiera de su condición, pero que no hizo, y empieza uno con las culpas, a despreocuparse ya voluntariamente de un embarazo que si no fue atendido a tiempo, entonces ya para qué. Y lo que queremos es generar un poco de conciencia y hacer un llamado también a esas mamás a que siempre están a tiempo de un control a tiempo, valga la redundancia. Exactamente. ¿Qué tan riesgoso puede ser para una mujer no ser consciente de que está en embarazo? Pero bueno, nuestro programa hoy se llama No Sabía Que Estaba en Embarazo. Podría ser literalmente, ese es el kinder sorpresa, pues. Uno encontrarse con semejante situación. La línea está abierta, 268-6033, para que hablemos de este tema. ¿Cómo puede pasar un embarazo inadvertido? Es lo que todo el mundo se pregunta. Si además de la prueba de embarazo, pues que yo me acuerdo, a mí me tocó la suegra, mi mamá, antes de yo saber y hacernos la prueba, ella ya sabía. Es que ya tiene las caderas anchas, es que hay tantas cosas que le dicen a uno antes para uno decir. Esos ojos, tenés ojos de embarazada. Las ojeras, el genio, tantas cosas que le dicen a una mujer que puede estar embarazada como para no enterarse. Yo tengo un caso en mi familia, man. Cuente. Tengo un caso en mi familia, una prima le pasó eso. Llegó al hospital, después de cierto tiempo, la mamá llegó a ver qué le había pasado. Cuando salió el médico, yo, pásenme la ropa de la niña. Yo, no, ¿cuál ropa de la niña? Es que debe ser otra, paciente, usted está equivocado. No, no, usted es la mamá de... Sí, sí, sí. No, la ropa de la niña, es que ya estaba en el embarazo. ¿Cómo? En embarazo, a conseguir pañal, a conseguir ropa, me de morí, buena primera. Me morí. O sea, uno emocionalmente, ¿cómo gestiona eso además? Pregunta pues para el experto, tranquilo, no me la resuelvo. Pregunta para el experto porque, no, además, bueno, científicamente, yo no sé, un bebé que nace en estas condiciones, viene de un espermatozoide experto en camuflaje, pues, yo no sé, un niño nace así y ya nace con puesto de agente secreto listo. Bueno, pues más allá del tema, que resulta bien atractivo, ya les dije, nuestro gran objetivo es generar conciencia de siempre, no importa en el momento en que lo detectemos, estar como al cuidado, tomar medidas, poder hacer los chequeos, ponerse en manos de un especialista, pero también es un programa hoy aquí mirándolo en el papel, vamos a ver cómo nos resulta en la práctica, bastante nutrido y bastante completo, ¿sí? Entonces, de una vez, vámonos a ver el video y ya regresamos para que esto nos rinda. Estar enamorada de alguien que no has conocido
Y en el caso de nuestro tema de hoy, esa es otra duda que me surge a mi moneda. ¿Cómo funciona el tema del apego en estas circunstancias cuando uno nace siendo ignorado todo el tiempo desde que estaba en el vientre? Pero sabe que a mí me costó mucho ese enamoramiento. ¿Aún siendo consciente del embarazo? Sí, no, como que era otra, una persona que yo no conocía. Asimilar eso del amor a primera vista, claro, hay una atracción muy fuerte, pero ese amor se va desarrollando con los días. Eso así, claro, hay una conexión, pero es extraña, es alguien que yo no conocía. Entonces, a veces me sentía como culpable, yo, ¿será que esto solo me pasa a mí? Pero no, he conocido un par de personas que también. Nuestro programa de hoy es No sabía que estaba embarazada. No es por asustarla, pero si usted está viendo el programa y hay un retraso en el periodo, es un periodo irregular, ha sentido unos dolores abdominales que le han dicho que son que pueden ser cálculos, que es una gastritis, alguna cosa, y ya como 4, 5, 6 meses ahí. Vea este programa, véalo, véalo. Puede ser, pero esas son, digamos, como las grandes preguntas que uno se hace, esa ausencia de síntomas, empezando pues por el periodo y siguiendo por la barriga. O sea, no crece, hay mujeres a las que de verdad el vientre no se les desarrolla, sí. O qué es lo que ocurre. Hay otros casos, como no sé si sea, por ejemplo, el de la prima, tal vez que ella supiera y no quisiera contar. Es posible que lo esconden y se fajan. Bueno, de todo ello vamos a tratar hoy de hablar con nuestro especialista. La obesidad también puede ser un factor determinante ahí para que no se note. La línea está abierta, recuerden, 268-6033 para que participen con sus experiencias, sus inquietudes. Por lo pronto nos vamos con nuestra vida real, que está aquí ya en Paso a Paso. Alejandra Moncada está hoy con nosotros, mamá de Jerónimo Suárez. Alejandra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jerónimo. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Jero, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Digamos que Alejandra es una vida real del común, ¿cierto? Pues es un caso que frecuentemente escuchamos, pasa bastante. La pregunta es, hombre, ¿esto por qué ocurre? Y ya Alejandra nos va a relatar su historia. Más adelante vamos a tener otra mujer que se dio cuenta aún con más semanas de embarazo también para que nos cuente su historia, pero conozcamos esta, cómo fue, cómo pasó. No estaba planeado pues por ninguna parte, yo estaba planificando y bueno, no, obviamente pues si uno está planificando pues es porque no tiene dentro de los planes pues en ese momento tener un bebé. Es porque está planificando no tenerlo. Exactamente. Entonces, bueno, no, yo empecé como con un malestar. El tema de la menstruación, pues nunca le ponía cuidado porque como soy supremamente irregular, entonces... ¿Era una pareja estable? ¿Estaban casados? Sí, no. ¿Cuál era la relación? Sí. Nosotros tenemos una unión marital. Llevábamos aproximadamente 7 meses viviendo juntos. Ya llevábamos un noviazgo de 3 años atrás. ¿Habían hablado del tema de tener o no tener hijos? Pues habíamos hablado que los dos queríamos ser papá algún día de la vida, pero no lo teníamos planeado como ahora, teníamos como otros planes, estábamos pensando como en otras cosas. Entonces, bueno, pues por el tema de la menstruación para muchas mujeres es fácil darse cuenta porque son supremamente regulares. Pero entonces, tu irregularidad llegaba hasta ausencias de 3, 4 meses. Ah, o sea, era normal. Sí, era normal que no menstruara. Entonces yo la verdad, ni cómo hay, cuándo fue su última menstruación, ni siquiera sabía cuándo había sido mi última menstruación. Entonces empecé a tener una serie de vómitos. Y estaba segura pues que era una gastritis, porque dejé de tomar muchísimos años y volví a tomar justamente por ese tiempo, entonces estaba segura que el trago me había alborotado nuevamente la gastritis. Pero resulta que todo lo que yo tomaba para la gastritis me ponía peor, yo no podía comer absolutamente nada, era súper maluco. Entonces un día mi mamá me dijo, hágase una prueba de embarazo para que descarte, pues, para que mire a ver entonces qué pasa, porque yo ya empecé a preocuparme, pero no jamás pensando en un embarazo, sino que de pronto fuera algo grave. ¿Mareos? No, solamente el vómito. O sea, eran vómitos esos que vos te tenés que parar corriendo a vomitar y ya. Expulsivo. Exactamente. Entonces, no, yo me hice la prueba de orina y inmediatamente, 2 segundos y ya, me pintó ahí mismo las dos rayitas. ¿Eso entonces, fue hace tiempo? Fue como, uff. Pues cuando me hicieron la primera ecografía tenía 16 semanas y un par de días.
Eso es 4 meses. Cuatro meses ya. Entonces, obviamente, pues fue algo muy impactante porque era algo que no, pues, no esperábamos. Fue como, uy, ¿y aquí qué pasó? Pues me estaba cuidando. Además, fue un embarazo de 5 meses, prácticamente. Consciente. Sí, pues sí, hice muchísimas cosas pues que uno no debe hacer. Pues primero que todo, como tomar. Allá iba yo, porque medicamentos, entonces empezaste a consumir, tratando de evitar la gastritis y demás. Exactamente. Y entonces viajé, brinqué, loqué, pues, como todo lo normal que uno hace cuando le gustan un poquitico las cosas extremas. Y claro, entonces al momento en el que uno se da cuenta, uno es como, Dios mío, pues me estabas cuidando a mi hijo porque yo no tenía ni la menor idea que él estaba ahí. ¿Qué te dio más duro? ¿Saber que habías hecho todo eso teniendo un bebé en el vientre o saber que ibas a ser mamá sin estar preparada para ser mamá? No, ¿eso cómo es se maneja? Eso es un montón de sensaciones encontradas, pues es imposible. Cuando a mí me entregaron la prueba de embarazo, que ya fuimos y nos hicimos la de sangre, yo entré en llanto. ¿Todavía tenías la esperanza de que no? De que, pues sí, de pues que la casera fallara. Sí, no, sí, una segunda opinión, tercera opinión o algo. Cuando yo le dije a mi esposo, él dijo, no, tenemos que hacernos la de sangre, sí o sí, y listo. Entonces fuimos al otro día y efectivamente positivo. Entonces yo entré en un llanto, pero entonces era un el esposo que dijo después de la de sangre, no, hay que hacer ecografía, todavía no, todavía no. No, él le dio muy duro, él entró como en shock. Pues sí, el shock le duró mucho tiempo, le duró un par de días, 3 días, no sé, no recuerdo exactamente cuántos días, pero él como que mientras lo asimiló, a él le dio más duro que a mí. La verdad. ¿Alguna razón? ¿Los planes que tenían juntos? Sí, quizás. Él tenía un viaje pendiente, pues lejos, al exterior. Y pues como uno a veces piensa y le meten como en la cabeza que ya llegó un hijo y se acabó todo. Pues ya no más viajes, ya no más gustos, porque la gente a veces le mete a uno en la cabeza de que un hijo, pues económicamente le quita a uno mucho y realmente lo es, pero tampoco, pues, tampoco tiene uno que dejar de vivir como los gustos y las cosas que le gusta a uno. O sea, la idea que tenían de que cambiaran todos sus planes no fue tan abrupto. Sí. No, pues digamos que en el momento de la noticia uno sí queda como, Dios, pues ya. Se derrumbó todo. Sí, pero o sea, pudieron adaptarse con el sí, tiempo, o sea, fue ¿no? tanto así que mi esposo ese día dijo, no, yo me bajo del avión, yo ya no voy a ir por allá. Pues, no. Y después, como al pasar de los días, él dijo, no, ¿qué va? Yo voy a ir, ¿por qué no voy a ir? Pues tengo la plata, tengo todo, yo puedo ir, me voy. Y ya, pero al principio sí nos dio muy duro. Y ya muy duro, como, y que ahora, ¿cómo le contamos a la familia? Pues nadie estaba esperando esto. ¿Y cómo lo tomaron? Súper bien. Pues en mi casa mis papás estaban felices, de hecho mi mamá ya llevaba días diciéndome que quería un nieto, que quería un nieto. Pero no te dijeron, yo sabía, yo te por allá, yo la veía ahí, yo soy no, lo más charro de todo fue que mi mamá, a pesar de que me decía mucho eso, cuando se dio cuenta le dio súper duro. Pero yo no entiendo por qué, es muy chistoso. Y en la casa de mi esposo sí fue más, sí les dio como un poquito más duro, pero a la vez pues les dio como mucha alegría, porque allá sí era el primer nieto, en mi casa no era el primer nieto. Ok. Cuando ya te enteraste, ¿te aparecieron el resto de los síntomas que suele ocurrir? Que puedes hasta creer, Mónica, no que... al revés, te aliviaste. Eso, totalmente. Ya, o sea, yo me di cuenta un lunes y jamás en la vida volví a vomitar, ni volví a sentir nada. ¿Y al martes ya le dio una barrigota así inmensa, no? No, a mí me vino a salir barriga por allá como a los 8 meses y una barriga chiquita, yo no fui de barriga grande. Pues primero Jerónimo no fue grande y aparte tenía como mucha capacidad, entonces mi barriga no tuvo que crecer mucho, la verdad. ¿Qué pasó después de esa primera ecografía? ¿Te pusiste al día con los controles? Sí, claro. ¿Todo estaba normal? ¿Él se había desarrollado bien? ¿Realmente una vez pudiste contar todo lo que había pasado, los medicamentos que habías consumido, el alcohol, la rumba, bueno, y todo lo que hiciste durante ese tiempo? ¿Te evaluaron como demás o simplemente bastó no, con los controles normales? Los controles normales, todo estaba súper bien, el niño estaba súper bien, todo perfecto. Pues por eso yo siempre dije, Dios se encargó de cuidar a mi hijo sus primeros meses, porque él estaba perfecto. ¿Y cómo lo asimiló? ¿Lo fue asimilando el papá? ¿Bien? Sí, lo fue asimilando, cada día como yo que llegaba más querido, cada día sonreía más. Pues sí, para él fue más duro que para mí, la verdad. Porque sí queríamos algún día ser papás, pero no. No ya. Y además, más programado por lo menos. Sí, llevábamos muy poco tiempo a vernos y a vivir juntos.
Pero por lo menos yo pienso que eso sí ayuda mucho cuando uno tiene una relación estable. Debe ser mucho más duro cuando uno no. ¿Y hoy se muere y se derrite de amor? ¡Ja! Impresionantemente. Él llegó a cambiarle la vida a todos en la familia, a los abuelos, es la habilidad de los abuelos. ¿Ya como que han entendido por qué pasó lo que pasó? Sí, totalmente. Y él adora al papá, entonces el papá vive loco con él. Bueno, locos quedamos ¡papá! Todos con estas historias. ¿Dónde está? Con estas historias que llegan al set de Paso a Paso, pero como les contamos hoy, tratando de dejar un poco de lado la emocionalidad del asunto y el asombro que pueda esto producir, queremos es generar conciencia con el tema de los controles, con el tema de los chequeos, con el tema de estar atentos a tantas señales que nos envía el cuerpo. Así es, bueno, y recuerden que la línea está abierta 268-6033 para que nos cuenten todas sus opiniones, sus dudas. Nos vamos a ir con el dato. Nos vamos, ya volvemos, ya vendrá el experto. El dato nos cuenta hoy: el fenómeno, de hecho, es raro y difícil de estudiar científicamente. Algunos ginecólogos obstetras experimentados nunca lo han visto pasar. Un estudio serbio estima que uno de cada 7.225 embarazos es desconocido para la madre hasta el momento de dar a luz. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Yo, Emi, yo. No, no, bueno, no me, pues que no siga a mí. Paulina nos envía ese beso helado de nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Ay, disculpan esa cámara, pero es que estamos estrenando camarógrafo. Si me hacen el favor, don Henry, puede mostrar. Ah, ya lo van a ponchar. Pero ay, disculpan el movimiento. Pero ahí está Dani dándole clases. Aquí nos vamos emparejando, aquí nos vamos emparejando. Muy bien. Nos vamos a la línea, Leo. Tenemos una llamada muy especial en el 268-6033. Nos comunicamos hoy con Erika Muñoz. Erika, ¿estás ahí? Están, buenas tardes. Bienvenida, Erika, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. A Erika la teníamos hoy planillada para estar en el set, pero le programaron ahí una visita domiciliaria, no de la cigüeña otra vez. Ah, ya, no, ya, ya. Esta vez algo inaludible, pero la tenemos en la línea para que rápidamente nos cuente su historia de no sabía que estaba embarazada. ¿Cómo fue el caso, Erika? A ver, resulta que tengo dos hijas, una de 16 años y una de 14, y mis hijas se llevan 27 meses exacticos entre un embarazo y el otro. Tenía aproximadamente unas 28 semanas de embarazo, o sea que me faltaban 15 días para cumplir 7 meses de embarazo. Fue un embarazo de mes y medio, 6 semanas, porque la niña nació de 32. ¡Ay, y en qué ningún delicia! Momento, en ningún momento tuve ningún síntoma, tuve que 20 días de barriga, porque nunca tuve barriga y estaba planificando. ¿Qué pasó? Así, en resumidas cuentas, pues... ¿Qué pasó con el tema de tu menstruación? A mí me llegaba el periodo normalmente cada mes, pero el médico, el ginecólogo, después me explicaba que era que muchas veces se podía producir un flujo o un sangrado que las mujeres confundíamos con la menstruación, y más cuando estábamos planificando con metigina, que era la hormona que yo me colocaba por inyección cada mes. Entonces ya empezó él a mirar todo el asunto porque me hicieron 4 pruebas de embarazo, las cuales todas salieron negativas, tanto en orina como en sangre, y confirmamos el embarazo a través de una ecografía transvaginal. ¿Y eso cómo se explicó? Señora. ¿Cómo se explicó que las pruebas salieran negativas? Sí. Él a mí me decía que era que había un aumento de la hormona en la sangre después del 4º mes de embarazo, y cuando tú ya tienes más de 4 meses de embarazo, las pruebas siempre van a salir negativas. Entonces, él a mí me explicaba que por lo general las mujeres después del 4º mes de embarazo tú te vas a hacer una prueba y la prueba va a salir negativa. Entonces, al estar planificando y al haber estado amamantando hasta hacía tan poquito, porque yo alimenté a la hija mayor mía hasta muy avanzado, como casi hasta los 18 meses, yo no tenía ninguna preocupación, yo no estaba pensando que estaba embarazada en ningún momento, a mí me venía mi periodo regularmente, toda la vida he sido muy regular con mis periodos. Cuando
cuando, oh sorpresa, un día en un control, me dijeron, no, le vamos a programar, es una ecografía transvaginal, porque todo lo que estamos viendo, y cuando te palpamos el abdomen, parece que hay una masa, y la masa resultó ser Samantha Betancourt, que hoy en día tiene 14 años. Dios mío, ¿cuál fue tu reacción? Mi reacción instintivamente fue asustarme mucho, lloré mucho, fue muy difícil el aceptar ese embarazo porque, como te digo, las niñas se llevan muy poquito. Mi hija mayor nació con una luxación congénita de rodilla y de cadera, entonces fue un proceso muy difícil y mi mayor temor era que la niña que venía en camino también tuviera eso. Entonces lloré mucho, me dio mucho miedo y ya. Pero no pasó nada, todo normal, porque me imagino otra de tus primeras reacciones es haberte preguntado, bueno, ¿seguiste planificando? Entonces, ¿qué efectos pudiese tener eso sobre ese feto o ese bebé que venía en camino? Claro, estábamos muy preocupados porque aparte de las hormonas, pues para prevenir los embarazos que yo me estaba aplicando, también había estado expuesta a rayos X, por lo que te les contaba de que mi hija mayor tuvo una luxación congénita de rodilla y cadera, entonces pensábamos en una malformación fetal, pensábamos en un síndrome de Down, pensábamos en muchísimas cosas. ¿Tuviste? La niña, señora. Dale. Sigue, cuenta. La niña tocó hacerle en ese entonces estimulación electroacústica porque el bebé en ningún momento se movía, o sea, ella en ningún momento en mi estómago tuve movimientos fetales de la niña. Nos dimos cuenta de que estaba bien y de que estaba viva y de que estaba todo, fue por todos los controles que me hicieron, por todos los monitoreos, por las ecografías, pero ella no se movía en el vientre. ¿Y eso qué explicación tuvo? En ningún momento. El médico me decía, el ginecólogo, pues que fue un angelito que Dios me mandó con ese embarazo. Él a mí me decía que podía ser que como no sabía que estaba embarazada, que como yo no tenía pues conciencia de que había un ser humano, un bebé, nunca le hablábamos, nunca le dijimos y ella era muy pasiva. Bueno, pero entonces, hoy es una niña normal, fue una bebé saludable, todo su desarrollo a tiempo. Fue una bebé prematura de 32 semanas, fue canguro hasta las 7 semanas más o menos después del parto, o sea que duramos todo el periodo del puerperio y todo el periodo pues de la dieta con ella en el plan canguro para que aumentara de peso. Sí, es una niña muy, muy normal, pero dentro de todo lo que le hemos podido observar a ella es que cuando tenía más o menos unos 8 o 9 meses de edad, la declararon hipersensible. Es una niña hipersensible y todo lo que se le ha podido hacer con psiquiatra, con psicólogo, con todo esto, es desde ahí, desde ese embarazo, que no sabía que estaba en embarazo, que con ella nunca tuvimos ningún estímulo, entonces desarrolló esa hipersensibilidad, es lo único. Muy bien, pues Samantha, muchas gracias por compartirnos tu historia, así sea vía telefónica, pero te podremos tener acá, por ejemplo, para hacer un programa de los niños hipersensibles y nos cuentan su experiencia, ¿te parece? Claro que sí, con todo el gusto, ojalá que en ese momento sí pueda participar. Ojalá que sí, un abrazo muy grande y de nuevo muchísimas gracias. Después de haber... Dime. Con mucho gusto. Chao, chao. Después de haber tenido estas dos vidas reales, recordemos que nuestro tema es hoy, no sabía que estaba embarazada, pues nada, abordémoslo como nos gusta a nosotros, desde la teoría, los que saben, aquí está el experto. Hoy nos acompaña el doctor Bernardo Agudelo, ginecobstetra. El doctor Bernardo, me gusta. Hola. Personalmente me gusta mucho que esté aquí, doctor. A mí también. Siempre conversamos muy delicioso con usted, aprendemos mucho y sobre todo nos queda mucha claridad en los temas. Qué bueno que haya vuelto. Gracias. Gracias por Yo invitarme. Sí, pues pedirle una citica hace rato. Muy bien, doctor. Te la hago aquí. Ah, no, deje así. De pronto nos enteramos, doctor, que está embarazada. Y no lo había. Se imagina usted. Pues empecemos por ahí, Doc. ¿Eso es posible? Pues ya lo hemos visto, digamos, sí, con casos. Es muy raro. Hay programas que son amarillistas y que muestran cosas hasta gestaciones de trillizos y es que no sabía. Sí. Pero es que en realidad hay muchas potenciales causas para que una mujer no entre en conciencia de su gestación. En general, una mujer conoce su periodo menstrual. Y eso es lo esperado, que llegue a saber que la menstruación falta y que si tiene vida sexual, pues tiene una gestación. Pero en el fondo, ahí digamos que hay una cosa que se quiere ocultar.
la mayoría de las chicas que no quieren, no son todas, pero la mayoría, es que ocultan algo. Por ejemplo, no tienen un plan de reproductivo, no tienen un desarrollo de su proyecto de vida, están viviendo su vida, pero no piensan que la gestación pueda ser algo impactante en su vida, entonces lo ocultan. Es decir, que sí sabían, claro, pero sabían, se hacen pero las lo que no. Ocultan, entonces aparecen por ahí en la semana 20, no, yo no sabía, estoy en embarazo cuando ya empieza a evidenciarse el abdomen. Entonces es una situación de más de índole social, ¿cierto? De negar algo que está ahí, que lo tienen que aceptar y que no tuvieron la capacidad o la oportunidad de tomar una decisión antes, ¿cierto? De informar o de decir esta gestación no la puedo tener ahora, en fin. Entonces se van llevando y tienen la gestación hasta avanzada edad. Pero hay un momento en que se vuelve casi inevitable, ¿cierto? Ahora hay gente que siente mucho, hay gente que siente muy poquito. Sí. Entonces las náuseas, los vómitos, los malestares, las cosas no son siempre presentes. La mayoría lo tienen, pero otra no. Entonces, y las que lo tienen ocultando se lo aguantan y vomitan en silencio en la habitación. Ay, qué horror. Y se niegan. Pero digamos que la gestación. Ese puede ser otro caso que tocaremos enseguida. Pero sí puede haber, doctor, unas condiciones físicas, emocionales tal vez, que predispongan a una mujer a vivir una situación como esta y que no se entere. Además, no sé si que no se entere hasta el preciso momento del parto, que uno de esos programas, si uno cree que ahí también hay un poco de show de amarillismo. Yo pienso porque... que hay más show y más amarillismo que ese momento. Es que el bebé, de todas maneras, después de la semana 20, se mueve. Y en esos casos, a los 7 meses, claro, ya. Claro, ahora dijiste, una mamá muy obesa probablemente le dé dificultad sentir a su bebé, ¿cierto? Pero la mayoría de los bebés en la semana 20 se están moviendo y se mueven fuerte. Y entrando el tercer trimestre, un bebé ya tiene una estructura física grande, ya pesa 1000 gramos, 1200 gramos al entrar al tercer trimestre. Entonces, es poco probable que una mujer hasta el final, parto, semana 37 o 40, tenga un parto y diga, uy, ¿y esto de dónde salió? Doc, pero dos más de esos, una negación, ¿no? Dos de esos síntomas, el tema del movimiento, el tema de la menstruación, aparecieron en este relato que nos compartió Samantha. Había menstruación, presencia, lo que indica que entonces no siempre hay una ausencia. No siempre, ese es un concepto que la gente tiene que hay que aclarar muy bien. Siempre que hay gestación, hay ausencia de menstruación. Cuando hay sangrado, se confunde con una menstruación, pero puede ser problemas de la placenta, ¿cierto? Algunas mujeres tienen una cosa muy rara, pero que puede ocurrir, es tienen un segundo útero, o sea, tienen una malformación uterina, entonces en un útero se ensambla el bebé, se inserta la placenta, se desarrolla la gestación y el pequeño útero, el trastorno de la formación del útero, sigue un pequeño formando. Útero que como tiene un endometrio puede estimularse y entonces se descama, entonces puede presentar una falsa menstruación, pero no hay ovulación, no hay ovulación, no hay óvulo y por lo tanto no hay óvulo liberado, entonces no hay producción hormonal desde el ovario, pero hay cantidades de hormonas producidas en la placenta que bloquean prácticamente el endometrio, que es la mucosa donde se inserta la placenta, porque allí ya se llena con la cavidad del bebé, con el volumen del bebé. Entonces el endometrio no se descama. Y si sale un sangrado, puede ser la placenta, un borde de la placenta que sangre y coincide con una menstruación, o ese pequeño útero que se ha relatado, ese pequeño útero de la malformación del útero, que puede el endometrio descamarse periódicamente. Coincide con que sea cada mes. Y el tema del movimiento en este caso, que hubo que hacerle exámenes, pues... Sí, los niños que menos se mueven son los niños down, los niños que tienen problemas neurológicos, los niños que tienen problemas congénitos, son niños que son muy quietos, que niños que son muy flácidos, que se mueven poco. Pero el ejercicio de un bebé sano es tan importante que él lo que hace es eso, es prepara sus músculos, es un mecanismo natural de preparación física. Él no hace ejercicio como en un gimnasio, pero se está moviendo y se estira. Las mamás que sienten a los bebés dicen, me quiere sacar por acá, me quiere sacar por allá. Se quiere salir, se mueven cuando sienten ruidos, cuando sienten al papá. O sea, los bebés son bebés que establecen una relación con la mamá y con el entorno, ¿sí? Así estén en el vientre y así sean seres muy, muy inocentes, pues, en el desarrollo cognitivo y neural. Pero ellos establecen conexión y el Doc, movimiento es una forma. Partiendo de que la causa
número uno para que esto ocurra, no darse cuenta que está en embarazo, es una negación desde el punto de vista emocional y neurodesarrollo. Social. ¿Eso qué implicaciones tiene para el posterior crecimiento de un bebé? No, mira, hoy día se está trabajando y aquí he estado hablando de qué tan importante es que mamá y la familia y el grupo acompañante estén siempre acompañando esa gestación, porque definitivamente cuando un bebé llega a ser, casi todos los bebés afortunadamente llegan a ser aceptados independiente de cómo se concibieron, llegan finalmente a ser aceptados, yo lo llamo la fuerza del amor, llegan a vencer los miedos, las negaciones, etcétera, y entonces es muy importante que el bebé sienta esas emociones que lo rodean. Hoy día se sabe que los bebés desde la semana 14, 16 ya responden a emociones. Y responden a emociones y generan unos vínculos, lo que tú dijiste ahora, el apego. Ese apego se va generando desde el momento mismo en que el bebé empieza a establecer relaciones emocionales con mamá. Lo que mamá siente, el bebé lo siente. Por eso les decimos a las mamás, mira, disfruta la gestación. Si tú estás feliz, el bebé está feliz. Si estás triste, el bebé está triste. Si estás angustiada, el bebé está angustiado. Entonces, ¿cuál es la idea? Es hacer que las gestaciones sean saludables, felices, aceptadas, llevadas y conducidas con todo el amor y tratar de construir alrededor de ese ambiente de la gestación un verdadero proyecto. Un proyecto de vida, un proyecto para esa nueva vida. Para que el bebé nazca como un ser social, aceptado, amado, protegido, cuidado, y que se, obviamente se ensambla ese grupo social y familiar. Muy bien, vamos a la línea, doctor, porque está Viviana con nosotros, mamá de María Ángel y mamá en espera. Viviana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, felices de escucharte, Viviana. ¿Qué edad tiene María Ángel? María Ángel tiene 3 años y yo tengo 15 semanas de gestación. Muy bien, ¿y cuál es tu inquietud o tu experiencia, Viviana? Bueno, lo que pasa es que yo llevaba 3 meses de casada y estábamos pues buscando bebé. No sabía pues que estaba embarazada. Sufro varios poliquísticos y aparte de eso tengo hipotiroidismo. Entonces, por las dos causas, ausencia del periodo. Casualmente nos dimos cuenta, pues nos creó la curiosidad un amigo porque llegó y me miró y me dijo, estás embarazada. Al día siguiente mi esposo y yo nos hicimos, pues me hice la prueba casera y efectivamente estaba embarazada de María. A los días siguientes me hice la ecografía y tenía 12 semanas de embarazo sin ningún síntoma, todo lo más normal del mundo, pero sin el periodo por los ovarios poliquísticos. Bueno, María nació súper bien, todo muy bien. Con este segundo embarazo también me pasó lo mismo. Llevaba sin el periodo más o menos aproximadamente 5 o 6 meses, desde el 24 de noviembre no me llegaba el periodo. Estaba en tratamiento con la ginecóloga, iba a empezar como tratamiento para que nuevamente me regresara como el periodo. Cada mes me hacían las pruebas de embarazo y todas salían negativas, sin ningún síntoma. Pero casualmente fue una semana, a mi esposo le dieron los mareos, los vómitos, no le provocaba comer, nada. Se hizo los exámenes pues de rutina y todo salió súper bien. Pero al día siguiente, pues como al domingo, yo muero por el aguacate y no fui capaz de comerme un pedazo de aguacate y mi esposo me dijo, estás en embarazo. Me hice la prueba casera al día siguiente y efectivamente estoy embarazada. Después me hice la ecografía y da la casualidad de que me di cuenta las 12 semanas también. En estos momentos ya tengo 15 semanas y todo va súper bien, no tengo ningún síntoma. Yo le digo a mi esposo que es súper raro porque yo a veces no, es como si no estuviera embarazada, todo va súper bien, pero yo no siento el bebé, no tengo ningún síntoma, nada en absoluto. Muy bien, Viviana, pues, ay, tan bueno. Muchas Viviana, ese es el embarazo ideal para muchas, ¿cierto? Para muchas que nos da tan duro, sí. Para otras que logran esa conexión de la que hablaba el Doc y lo disfrutan, pues esa, yo preguntaba ahora uno cómo gestiona emocionalmente darse cuenta realmente a pocos días o pocos meses de un embarazo tan corto, aunque yo siempre renegaba y decía, pero ¿por qué el embarazo de uno no dura como el de unos perritos? No, mira, yo creo que tenemos que trabajar fuertemente con las mujeres desde niñas en la aceptación de su feminidad, de su condición y de su posibilidad de ser madres. Obviamente la gestación es una decisión, es una elección, no todas las mujeres deben y tienen que decidir ser mamás,
Pero sí es muy importante que la gestación no llegue a ser un karma, no llegue a ser un problema, no llegue a ser un conflicto para la mujer. Es ahí donde tenemos que trabajar en promocionar en las mujeres, en las parejas, en las personas, esa proyección de su proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Estoy estudiando, entonces ahora no es una adecuada una gestación. Aceptarse como mujeres y aceptarse que en su sexualidad es un acto de responsabilidad de la mujer y de la pareja, obviamente, vivir su sexualidad libremente, gozar la sexualidad, gozar su vida social, su desarrollo personal, pero planeando, organizando y pensándose como mamá en un futuro, en el momento en que lo pueden. Yo les doy una perlita, el 60% de nosotros, en el caso personal, somos productos del azar. Mamá y papá no me pensaban, entonces simplemente una salida a Cartagena, se van mi mamá a acompañarme y ahí me conciben, pero mi mamá no pensaba. En una época en que yo nací, pues no había, apenas estaban empezando la anticonceptiva, ya se pueden dar cuenta que tan viejito soy. Pero la mayoría de las personas nacemos porque mamá y papá no lo pensaban. Hoy día ha ido ya una relativo cambio y ya hay mayor capacidad de oportunidades de plan anticoncepción, pero estamos trabajando fuertemente y tenemos que insistir en eso, en que las mujeres y las parejas tomen conciencia de su responsabilidad real para concebir en la gestación en el momento en que lo quieren. Entonces, por eso, una buena anticoncepción hace que vivan su vida normal y sepan cuándo hay una gestación o cuándo no hay. Suspendo y viene la gestación, que es lo que es ideal. A propósito de suspender, Doc, pues cuando uno queda en embarazo, suspende muchas cosas o al menos toma conciencia de otras, come más saludable, deja el alcohol, cambia. Muchos dejan el cigarrillo, en fin, muchos hábitos o incluso medicamentos que estaban recetados pues por prescripción médica tienen que ser ajustados. ¿Qué pasa en estos casos como nuestra vida real o la otra que también siguió planificando? ¿Qué consecuencias pudiese tener ello? En estos casos pues no hubo, pero ¿hay algún riesgo? Hay, en situaciones de, por eso es importante planear y no estar expuestos en el inicio de la gestación a sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas. Entonces hay un momento crítico en el desarrollo del bebé en el cual los tóxicos y las drogas y los medicamentos, etcétera, influyen mucho en el desarrollo, pueden causar daños en el bebé. Las primeras 8 semanas, se dice los 56 días iniciales. Las primeras 2 semanas no hay efecto. O sea, el bebé se concibe y en las primeras 2 semanas de la implantación y la ausencia de la menstruación no hay problema. Pero una vez la mamá tiene ausencia menstrual, en el caso, en este caso, que no llega a tener conciencia, se expone durante 8 semanas a cualquier tóxico, sustancias, empecemos por el cigarrillo, la marihuana, los psicodélicos, cualquiera de ellos, el alcohol y los medicamentos, por ejemplo, los anticonvulsivantes, casi todos los anticonvulsivantes, los más comunes, tienen efectos deletéreos sobre el bebé. El uso de sustancias citostáticas, por ejemplo, que se pueden utilizar para inhibir el crecimiento de un tumor, o sustancias que pueden causar efectos sobre el metabolismo, entonces inhiben, por ejemplo, el ácido fólico, y el ácido fólico es necesario para el desarrollo del bebé. O sea, cantidades de sustancias de exposición. Ahora, el medio ambiente también. Entonces es muy importante que la mamá tome conciencia de que mi gestación va a ser un proceso pensado, ¿cierto? Lo voy a cuadrar, a organizar de acuerdo a mi proyecto de vida. Y en las primeras 8 o 2 semanas, idealmente, nada de medicamentos, nada. Ya viene la segunda parte de la gestación, diríamos en la entrada del segundo trimestre, disminuye el efecto, pero las drogas están clasificadas por un organismo internacional en clasificación A, B, C y X y otras que se proscriben. Sí. Entonces ya las mujeres deben consultar, no voy a tomar medicamentos, si estoy tomando este puedo o no puedo, ya se la da la asesoría al médico. Entonces ahí vienen menos efectos, pero por ejemplo tóxicos que se utilizan de rutina en la vida social, por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, la cannabis, cualquiera de los psicoactivos, tienen efectos sobre el bebé, incluso hasta en el final de la gestación. El alcohol es muy común en los prenatales, que dicen las chicas, ay, pero es que con este calor yo me quiero tomar una michelada. Sí. Una micheladita no hace daño, es alcohol. El cerebro del bebé es un cerebro muy delicado,
Es un tejido muy sensible y cualquier sustancia le puede causar problema. Entonces, es mejor evitar no exponerse al bebé. Entonces, doctor, yo quiero que me saque de una duda, porque es que me va a poner desde el lado de los incrédulos. Uno entiende que en una mujer como Mónica, deportista, que tiene el abdomen como una hoja de cálculo, pues, ¿cierto? Que el niño no parece en embarazo y no como empacado al vacío, digamos que la barriguita no sea muy grande, aparezca algunos meses después, pero realmente el abdomen, el vientre de una mujer en embarazo, ¿hasta qué trimestre o hasta qué momento del embarazo puede pasar desapercibido? 20. Semana 20, segundo trimestre, mitad del segundo trimestre, semana 20 ya el útero crece a nivel del ombligo, ya se nota el vientre bajo crecido y los movimientos del bebé empiezan semana 18. Él se mueve mucho desde el principio, pero mamá los percibe semana 18, 20. ¿Y esos esfuerzos, Doc, por ocultar ese vientre, a veces con fajas, con cosas vestidos, apretadas, claro, eso qué puede causar? O uno se pone en un blusón, entonces no se le nota, a veces hasta colegialas han ocultado con el vestido del colegio, ¿cierto? No causa mayor problema, porque el bebé crece en un ambiente muy chévere, es un ambiente muy protegido, un ambiente de líquido, él está siempre en recogimiento, él se mueve, probablemente mamá pues sentirá más incomodidad, pero los bebés se mueven y no que le genera problema. Es más peligroso, por ejemplo, perder líquido amniótico, uh-huh. Es más peligroso, pero mientras el ambiente uterino esté sano, pues está bien, no hay problema. Ya el problema es de ella, que sufre, que tiene angustia. La mayoría de estas chicas están negándose la gestación y no saben cómo decírsela por principios religiosos, ¿cierto? De fe, de creencia. Y eso sí afecta. Creencia. Claro, claro. Le generan un ambiente emocional alterado. Estas chicas sufren mucho. Y para colmo de males, en una sociedad como la nuestra, que todavía es tan, tan tradicionalista, ven la gestación como un karma, como una maldición, como un problema. Uh-huh. Una chica que tuvo el inconveniente, el error, digámoslo, como una forma más aceptable, no tuvo la oportunidad de asumir realmente la anticoncepción y todo su proceso, pues se enfrenta a una gestación y cuando llega el momento de decirlo, recibe la carga física, muchas veces tristemente, y moral, y de castigo. Entonces, usted, ¿qué tal cosa? Y empiezan a impugnarla y es una crisis. Y hay que tener en cuenta que una gestación no deseada o hecha no deseada puede llevar a serias consecuencias, intentos de suicidio, ¿cierto? Aislamiento, abandono del hogar o del ambiente, se van solas, muchas niñas son echadas del ambiente cercano y pierden su norte y terminan en otras condiciones. Entonces, hay que tener una aceptación de la gestación y por eso queremos trabajar fuertemente en eso, que la gestación ojalá sea planeada. ¿Se queda con nosotros para la práctica, para que hablemos de eso? Claro, sí. Para todo lo que quiera. Lo cierto, doctor, es que a veces no nos enteramos a tiempo o cuando quisiéramos, pero después siempre disfrutamos cosas como las grandes citas pequeñitas que nos regalan una vez están con nosotros, como esta, con la que nos vamos al corte en Paso a Paso. Después de un regaño, dijo Simón, mamá, a usted se la robaron. Me robaron, qué amor. Se le robaron la paciencia, mamá. Se le robaron la paciencia. Simón, no te imaginas cómo está la inseguridad. ¿Cuánta paciencia nos roban todos los días a los papás? Ya volvemos Paso a Paso. Se la robaron la paciencia. Estás viendo Paso a Paso. Teníamos a Antonella y Juan Sebastián, que me imagino la mamá disfrutó mucho la trapeada después del disfrute de Juan Sebastián con sus témperas, sus colores, en nuestro Amarazzi de Paso a Paso. Digamos inmediatamente la práctica, porque ya tenemos en el set a Nora Higuita. Ella es pedagoga, magíster en educación, programa Familia Gestante, y tiene una iniciativa muy chévere, muy interesante, que nos va a compartir hoy. Muy bien, bienvenida y bienvenidos, porque este es un equipo ya no está el doctor solo, sino que han hecho equipo para generar esa conciencia
ciencia sobre la gestación, ¿a partir de qué? ¿Qué desarrollaron? ¿Qué se inventaron? ¿A qué nos unimos? ¿Y cómo nos puede ayudar a nosotras las mujeres? Okay. Sobre todo a quienes están planeando gestar, y me excluyo ya. O las que se encuentran con la gestación de sorpresa. Exactamente. Okay. Bueno, muchas gracias por permitirnos hablar un poco de esta estrategia. Es precisamente dirigida a todas las mujeres, familias gestantes, que definitivamente tienen gestaciones a veces inesperadas, a veces no. En la mayoría de los casos sí son inesperadas y que suceden a comienzos de la gestación o puede ser también más adelante. La plataforma es una plataforma en esencia educativa. Es una plataforma virtual que se encuentra en www.atulado.co, la cual contiene cuatro programas y uno de ellos es Familia Gestante. El programa Familia Gestante está dirigida a todas las personas que deseen formarse, que deseen conocer sobre la gestación, y tiene 10 capítulos. Aquí podemos ver, es una plataforma, es una multimedia amigable que está dirigida con videos, con recursos educativos digitales, con diferentes archivos. Como pueden ver, aquí hay 10 entradas y tienen que ver con el hecho de qué es una familia gestante, reconocerse como la mujer como alguien valioso. Es esta primera entrada, y si tú la abres vas a encontrar una dula que acompaña. Las dulas son esas mujeres que acompañan la gestación, también nos están acompañando aquí en la multimedia, y vamos a encontrar un video. O sea, perdón, que es como un acompañamiento semipersonalizado, por llamarlo de alguna manera. Sí, claro, sí. Digamos que la plataforma es una estrategia educativa, pedagógica, dirigida hacia las mujeres con esas preguntas fundamentales, esenciales que a veces tenemos. Pero no es algo general. Es a ver, decir, la plataforma está, el quien accede a la plataforma en atulado.co, Familia Gestante, la vuelve personalizada. Eso es lo bonito, es una plataforma incluyente, o sea, vinculante, y tú cuando vas a entrar te dice, tú eres gestante, mamá, familia gestante, entonces dice sí, y allí entras y te dice, busca tu avatar. Entonces está una chica como tú, de pelo bonito, así crespito, está una chica morenita, está una chica de otras características, hay distintas formas de identificarse. Luego dice, ¿dónde vives? Entonces, por ejemplo, ahí ve, mira cómo se incluye, pones el nombre, cuál es tu edad, dónde vives. Entonces identificas, por ejemplo, la casa, una casa en el campo, una casa en la ciudad, una casa en la playa. Puede entrar cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Obviamente la diseñamos para Medellín y Antioquia. Ya se hizo una extensión a Me la encanta. Comunidad en Porque, Antioquia. Porque, por ejemplo, esto de las dulas, que últimamente ha cogido tanta fuerza, es un servicio costoso. Quienes desean tenerlo, digamos, por lujo, por gusto, y muchas quisieran, pero no tienen acceso. ¿Uno encuentra ese acompañamiento a través de la plataforma? Directamente como dula, y no la puede llevar al parto, pero sí una personita. Pero si es la dula, un soporte del emocional a través, claro, de las redes, que enseñando. Uno sabe que es confiable, porque es que en el embarazo tanta gente opina que uno resulta medio loco, pero si uno puede confiar en esta plataforma. ¿Quiénes hay detrás respondiendo todas esas dudas y acompañando a las personas? Contar cómo fue el equipo. Esto es un equipo realmente interdisciplinar de diferentes facultades, de diferentes instituciones, principalmente de la Universidad de Antioquia, en la que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Antes, digamos, de crear la multimedia, nos reuníamos. Es un equipo de investigación, de trabajo consciente, riguroso, profundo sobre esas preguntas fundamentales de la gestación. Entonces, estamos profesionales de la educación, de la medicina, de la salud, hay educadores físicos, enfermeras, nutricionistas. Hay diferentes posiciones acá en la multimedia. Eso es muy importante, la pregunta, porque no son posiciones arbitrarias o desde la opinión. Hay una argumentación, y lo más importante es que es en un lenguaje sencillo, ameno, cálido, en el que las personas van a poder encontrar información. Así como habla información. El doctor. Así, sí, tal, no, así tal cual. Lo más claro imposible. Sí, gracias, Mónica, porque en parte el equipo se armó de tal forma que hicimos un análisis y todo el discurso lo hicimos así. O sea, el promotor de la idea fui yo, pero el equipo cogió toda la idea rápidamente y nos ensamblamos a discutir, nos sentábamos tardes enteras a discutir cuál era el lenguaje que le debía llegar a la mamá,
¿Cuáles eran las palabras? A evitar términos técnicos, a evitar términos que la dejaran plop. Entonces sí, era simplemente acercarnos a la gente a través del lenguaje cercano. Doctor, ¿el acompañamiento llega hasta que termina la gestación o hasta después que, en esta plataforma navegando hasta ahora, y encontrando exacto, información? Hasta que termina la gestación y la invita a la anticoncepción. Uh-huh. Una asesoría de anticoncepción. Estamos en este momento tratando, diseñando... ¿En el posparto? Claro, estamos diseñando una que para... Que es la época más traicionera. Estamos diseñando una para preconcepción, una para el acompañamiento para los niños, para el encuentro saludable con la sexualidad. Estamos en otra, otro trabajo es sobre la gestación, o sea, vamos a hacer una sobre la gestación en todo lo que es prenatal, porque esto está centrado en salud. Uh-huh. En cambio, vamos a trabajar sobre identificación de riesgos y problemas en la gestación y cómo manejarlos. Cuéntenme a manera de vida real, ¿cómo les ha ido? ¿Qué historias han llegado a través de esta plataforma? Pues ya tuvimos un premio, ¿no? La Facultad de Medicina recibió hace poco el estímulo, es uno de los mejores proyectos de la convocatoria de ¿cómo se llama? Regalías en Colombia, que ha logrado uno de los mejores beneficios. O sea, esto se hizo con el presupuesto de regalías, o sea, esto se hizo con presupuesto del Estado, de la comunidad, y por eso es de alta responsabilidad social. Nosotros tenemos aquí un alto compromiso social desde la universidad y desde eso la academia para que la gente se lucre de ella. Entonces vean los videos han sido pasados en, creo que aquí en Telemedellín nos han pasado, no sé si ustedes me recuerdan, en varios canales, en los sí, otros canales de la ciudad se han pasado los videos, son 13 videos, hicimos un proyecto de televisión muy bonito, son pequeños clips que se vuelven incluso con la asesora de publicidad. Vamos a pasarlos claro, aquí. Claro, pueden utilizarlos. Genial, perfectamente. Genial, súper. Pues muchísimas gracias, qué proyecto tan bonito. Repitamos el acceso a la plataforma www.atulado.co. .co y ahí encontramos el programa Familia Gestante, que como qué mencionábamos bonito, tiene las 10 entradas y ya cada mujer lo podrá explorar en el orden que desee. Si es una mujer que apenas se da cuenta de su gestación, pues qué rico que pueda entrar a esos temas que más le interesan y se pueda preparar efectivamente para el encuentro amoroso con su hijo. Muchas veces, digamos, al principio se mostraba, tenemos muchos mitos frente a la gestación, que nos va a interrumpir nuestro proyecto de vida, que hasta ahí va a llegar nuestra vida, que no vamos a poder hacer nada, o que qué miedo el parto y no estoy preparado y si no tuve tiempo para eso. Entonces, la multimedia es una herramienta que la puedes utilizar y que, por supuesto, lo que hace es explorar las capacidades que genial, cada uno tiene. Genial, felicitaciones. Y hay un secretico, una carta que se la escribe mamá al bebé. No. Y al final, si la mamá termina, encuentra una sorpresa. Ah, o sea que ya, ese es el secretico para llamar a las mamás a que se vinculen. ¿Cuánto nos queda? 2 segundos. Me voy a hacer pasar por mamá para sacar mi carta con también. Las ganas de la carta. Bueno, si se quedaron con las ganas de la carta, ya mismo. Entren ahí a tulado.co. Es un poquito más seguro que Google para resolverle todas las dudas a esas mamás gestantes. Con absoluta confianza, un equipo interdisciplinario detrás con toda la potestad para aclarar y resolver las dudas y sobre todo para acompañarlas. Muchísimas gracias. Uh-huh. Chao, chao, muchas gracias. Hola, doctor, mucha suerte. A ustedes, muchas feliz gracias, día. Chao, chao. Yo vuelvo a ver al doctor en el consultorio, lo prometo. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao. Chao.